書道は書き方を学ぶ道です。これを学ぶことはとても長くて難しい道のりです。それぞれの文字を書くには筆順が決められています。筆の動きによって美しさを生み出し、これは長い年月の間努力、修練と忍耐を重ねていきながら身につけていくものです。時間をかけて努力をして会得した人のみ先生と呼ばれます。En las últimas dos semanas, el número de infectados fuera de China se ha multiplicado por 13. Después de Italia, España es el siguiente país donde empiezan a sentirse los efectos del virus. Pensábamos que nunca íbamos a tener que preparar unos juegos así o que nunca íbamos a tener que estar en casa encerrados. La OMS eleva a muy alto ese riesgo de propagación del nuevo coronavirus. Y lo que parecía no ser más que una gripe se ha convertido hoy en una amenaza mundial. Simplemente el estar allí ya es un premio enorme porque solo van a estar 9-10 deportistas de cada categoría y es algo que no sabemos si se va a volver a repetir. Yo voy a trabajar para no solo unos siguientes juegos, sino todos los que pueda. Y a eso vamos. Yo nací con esta enfermedad, me la detectaron bastante joven. Se llama enfermedad de Best, que es una enfermedad genética y hereditaria que afecta tanto a la agudeza como al campo visual. El ojo izquierdo, prácticamente de nacimiento, está muy degenerado, o sea, tiene muy poca visión. Actualmente no tengo nada de visión en el ojo izquierdo y hasta el punto actual que solo tengo un 10% de visión en el ojo derecho. En 2013 fue cuando yo tengo un accidente bastante grave. Rompo la bici, bueno, perdí varios dientes, fue algo bastante serio. Y bueno, en la siguiente revisión del oftalmólogo fue cuando me dijeron que evidentemente estaba perdiendo mucha visión. Y me direccionaron a la 11 y ahí fue cuando apareció por primera vez la palabra para triatlón y aunque me produjo mucho rechazo de entrada, pues bueno, creo que a día de hoy fue un acierto totalmente. Yo ya estaba buscando un cambio de guía, dado que mi nivel deportivo había crecido muchísimo. Y puestos a buscar a alguien, yo tenía claro que tenía que buscar al mejor. Gustavo es una persona con un hambre
de entrenar, de sacrificio, de esfuerzo, que me veo muy reflejado en él, en ese tipo de cosas, y fue un acierto totalmente. Héctor es un tío que es muy competitivo, que quiere siempre dar lo mejor. En lo deportivo, la verdad que la ambición que tiene, no hace falta mucho empujar por él. Esto no es un guía y un atleta, no. Esto es como un K2. Aquí los dos tenemos que empujar, los dos tenemos que remar, y así lo he visto yo siempre, y quizá esa es una de las claves del éxito, ver que los dos somos deportistas y que los dos tenemos que estar al 100%. Al final estos son dos triatlones en uno, y como en muchos deportes, tu primer rival es tu compañero de equipo. Siempre fue un sueño, evidentemente, cualquier deportista lo que quiere ser es el mejor del mundo. Pero jamás pensábamos que este 2019 íbamos a poder llegar a ello. Cruzamos meta, ya nos abrazamos con la dirección técnica de la federación, que estaba allí, con mi entrenador, mis compañeros, y cuando nos estaban entrevistando de la federación, en ese momento se me encendió a mí la cabeza que recordaba haber leído que el campeón del mundo tenía pase directo para los Juegos. Poder tener certificado el pase en septiembre del año anterior, eso es algo que no tiene precio. Creo que los valores que da el deporte no los enseñan en el colegio y no se enseñan en cualquier sitio. El compañerismo, el compartir, la frustración cuando no te sale algo. A mí el deporte me ha hecho como persona. Bueno, pues hoy ha ido bastante bien, ¿no? Según ha dicho Sebas. Por lo menos la reza y la cola. Todo ha ido muy bien. Ha estado muy bien. Luego tenemos que igual decidir, es lo que dice el decidir antes, no dudar. Sí. Pero bueno, estábamos bastante ordenadas también en lo que defensa. Tengo que saltar antes. Tengo que acordarme de saltar antes en bloqueo. Estoy siempre tarde, tía. Estoy ahí limpiando balones, quitándotelos. Pues yo conocí a Elsa en un campeonato de España juvenil en el 2006. Le pidieron que hablara conmigo porque yo ya estaba aquí en Tenerife y se la querían traer. Me vieron ciertas cualidades y me ofrecieron venirme aquí becada a nivel deportivo y de estudios y venir a dedicarme al voleibol playa. Dani Wood vio que funcionábamos mejor que ella con otra chica y yo con otra chica. Entonces él nos propuso un proyecto aparte, los tres, ir todos juntos con un objetivo, jugar World Tour. ¡Hola! ¡Sigue! ¡La sola! ¡Se quedó la red y la victoria y el título de campeón de España! Y nada, la cosa fue yendo tan bien, tan rápido, que fuimos olímpicas por primera vez en Londres. Justo después de los Juegos de Río era un buen momento para quedarse embarazada, pues porque no hay una clasificación olímpica de por medio y tienes un tiempo para la recuperación. Ella también tenía ganas de ser mamá, al igual que yo, con lo cual lo comprendió perfectamente. Y nada, cuando le di la noticia se alegró muchísimo.
tiene que ser una experiencia increíble, la verdad. Y Saúl, vamos, es que es una monada, es que es el hijo de Lili, ¿no? Es que no hay forma de describirlo. Tendrías que haber visto a Saúl en la piscina. Había una bola enorme de vóley y empezó a lanzarla. ¿De vóley? De vóley, de plástico, pero así, como un poco más pequeñita. Se la dio el monitor y yo, no, ¿qué has hecho? No le des una pelota. Le encantan lanzar las cosas. Por eso, pero es que había un montón de bebés chiquititos. ¿Dónde está Chase? ¡Guau! Patrulla canina. Yo tenía miedo, entre comillas, de que ella lo pasara muy mal con respecto a los viajes y estar lejos de Saúl, porque sinceramente yo no sé si yo como madre podría hacerlo, ¿no? ¿Esa es la lluvia? Obviamente tienes una personita pequeña que necesita de ti las 24 horas. Entonces, bueno, al principio fue duro. Mi marido, la verdad que se encargó de Saúl para que yo pudiera entrenar, porque es que si no, no había manera. La verdad que la vuelta fue muy buena y poco a poco hemos conseguido estar entre las mejores otra vez y conseguir ese preolímpico, que la verdad que nos ha dado un respiro enorme de cara a este año. Obviamente queremos mejorar los novenos puestos de Londres y de Río, pero hay que ser coherentes también y saber que vamos a estar los mejores 24 equipos del mundo, que la fase de grupos va a ser muy dura, al igual que las eliminatorias, pero pasar de grupo ya es duro. Pero queremos irnos de Tokio habiendo dado nuestro 100% y contentas con nosotras mismas. Varios deportes, era una niña muy activa, no terminaba de encajar en ninguno y con 6-7 años unas amigas me dijeron que estaban haciendo judo y que me apuntase a probar a ver si me gustaba. Fue ir un día, me enganché, fue competir la primera vez y ya no he dejado el tatami nunca. Yo creo que lo más complicado es lidiar con el cansancio, con que tienes que estudiar, con que tienes que hacer exámenes, con que pasas meses y meses fuera de casa, amistades perdidas, momentos en familia que no puedes pasar y muchas cosas, pero yo creo que todas estas cosas, todo este esfuerzo merece la pena y al fin y al cabo he obtenido cosas muchísimo mejores. Yo la definiría como una persona que ha salido estrella para el deporte, pero cuando tú eres estrella, pues hace falta algo diferencial que normalmente es la cabeza. Tienes que ir ahí negociando un poco con ella. Rojo, verde, verde, verde. Amarillo, azul. La primera medalla que saca en China a nivel internacional. Ana todavía no estaba tocando las medallas internacionales para ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y ese día no iba, esa noche no iba la conexión de internet de ellos. Y a la mañana siguiente dije, ostras, había ganado a todas las rivales favoritas. Pero lo bueno que a partir de ese resultado sacó en todos los torneos
importante, se metió en el top 10 del ranking mundial. Y a partir de ahí, la verdad que fueron unos meses muy buenos, en el que hubo muchos resultados muy seguidos. Yo creo que nadie se lo esperaba, no nos lo esperábamos, pero ya una vez estás ahí metida en rutina, te das cuenta de que si ha salido una vez, pueden salir muchas. El hecho de que sea en Japón, que es la cuna del judo, que la gente allí vive por el judo y es algo increíble, yo creo que tiene un doble orgullo el estar allí y el ganar una medalla. Hola mamá, buenos días. Entro ahora al entreno y hoy hasta las 5 no paro ni un minuto, ¿vale? Así que hablamos a la noche tranquilamente. Un besito. Solo miramos esto. Las dos entradas de brazos son para mí prácticamente ideales, ¿eh? O sea que van rectos, además, no estás cruzando, no estás entrando primero el cuerpo y luego el brazo. Me vine a entrenar aquí, me fui de casa, viví aquí en la residencia y yo apenas tenía 14 años, o sea que era más bien pequeña. Yo estuve 6 años aquí en el CAR y pasé muchas cosas buenas, pero también pasé lo que pasa todo nadador y todo deportista, que es un momento pues, que en el que no cosechas todo lo que tú has plantado. Estar aquí era algo bastante duro, es muy exigente, dedicas todo el día al entrenamiento. Entonces decidí cambiar totalmente, decidí entrenar en el Club Natació Sant Andreu con Jordi Jou, mi actual entrenador. Y la verdad que puedo decir que él me dio en la tecla totalmente. Haciendo 25 trabajar solo con un brazo máxima longitud, 25 piernas posición y a la vuelta nado largo. Siguiente 100 cambiamos de brazo. Gracias chicos, vamos al agua. Lidón, mírate la parte principal. ¿Entiendes todo? Sí. La primera es la primera oportunidad para hacer un 50 vueltas, ¿eh? Luego ya está. A los 3 meses había conseguido hacer mi mejor marca y pocos meses después, en el siguiente campeonato de España, hice mi primera medalla de oro de campeona de España de 50 libres. Toda mi vida había quedado cuarta y a partir de ahí siempre podía estar en la lucha por las medallas, ¿no? También tendríamos que dar un poco de repaso a los tríceps. Ay, sí, sí. Que están mejor que la semana pasada. Sí, pero también es un poco del abdomen, ¿eh? Me duelen desde el lunes. Claro, otra vez, que era más del cambio de técnica, ¿no? Sí. Hoy he hecho una sesión súper buena con el Andreu. Con Andreu. ¿Qué estáis haciendo ahora? Eso que te conté de la tracción, uh-huh. Pero más hacia el final, ¿sabes? Vale. Claro. Eso, imagino que hay cosas que, para llegar donde quiere llegar Andreu, te las tiene que explicar punto por punto. Sí. Porque cuando ve que hay algo que necesito practicar mucho, se para ahí, uh-huh. ¿Sabes? Y claro. Hasta la semana siguiente. Hasta que no lo interiorices. Al final los entrenos también son como deberes, entiendo, sí, 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 ¿no? Claro. Que lo tienes que probar, ahí pica, sí. Yo practico toda la semana lo que hago con él. Hay uh-huh. cosas que me salen al momento y cosas que le digo, vale, Andreu, esto lo tengo que hacer 1000 veces. Uh-huh. He elegido el deporte de élite y una carrera pues, que es también a tiempo completo, ¿no? De diferentes maneras y cadascú para servir la seva estrategia, pero y a mí me gusta mucho la carrera que estudio, me gusta estudiar medicina, entonces también necesitaba tiempo para eso. Creo que este año he conseguido cosas que no había conseguido hasta ahora. Que dices, ya puedo nadar una semifinal de un campeonato del mundo, ¿no? Sí que es verdad que estoy en mi mejor momento,
y en Ámsterdam pues conseguí estar en mi mejor momento en la prueba de 100 libres, pero sí que es verdad que creo que esa marca ahora mismo no me asegura nada en unos hipotéticos Juegos Olímpicos, entonces no quiero depender de nadie para ir a Tokio. Si tengo que ir a Tokio, tiene que ser por mí misma y por mi mínima individual. No voy a depender de un relevo y de que alguien decida si yo tengo que ir o no tengo que ir. Creo que no tengo una fecha de inicio en el taekwondo porque todo ha sido muy progresivo en mi carrera deportiva. Tengo que dejar aquí a mi familia y me tengo que ir a Madrid con 17 años siendo un niño. Siempre tuve claro que me gustaba mucho la ciencia de la salud y tenía que compaginar mi vida deportiva con los estudios y decidí estudiar medicina. Estudio en aviones, en aeropuertos. Es un poco pues, esa oficina de trabajo portátil, con ruedas, que al final tienes que ir transportándola por todo el mundo. Mi hermano además estuvo en el CAR de Madrid conmigo también. Creo que es con el que más me he zurrado en entrenando. Cuanta más confianza tenemos, al final más intensidad le metemos. Quería realmente llegar a unos Juegos Olímpicos. Además me quedé muy a las puertas de Río. Lo peleamos muchísimo, pero al final es que las plazas son muy limitadas. Se pelea por esas plazas con compañeros con los que yo convivo todos los días y con los que y son amigos míos. Entonces son como mis hermanos, ¿no? Al final. Y por eso nos hemos llevado esa tremenda alegría cuando hemos clasificado los tres. Es que ya no pienso que la meta sea la clasificación. Es que ahora ya lo que pienso es que quiero subir a lo más alto del podium. Y lo tengo clarísimo. Quiero subir a lo más alto del podium. Venga, vamos a darle, va. Esta pena que yo tengo, tanto se me están poniendo, tanta fiesta ya no aguanto. Escapando como un perro sin propietario, las palabras van cambiando de persona otro año, que ya no soy un perro.
principio pues era un juego, era un hobby, iba mejorando, tal, consigue resultados. Pero de verdad, como un trabajo y como me quiero ganar la vida con esto, fue con mi primer hijo. Eso fue el clic de madurez que yo creo que me faltaba de cara a ser un profesional de verdad. He tenido dos roturas de ligamento, la rodilla derecha, la misma lesión. He tenido muchas lesiones, pero la más dura se podría decir que es esa. La que más recuperación, más tiempo de recuperación he necesitado. La beca de Fer, por ejemplo, es un apoyo increíble. A mí me da una tranquilidad para hacer mi deporte a gusto sin tener que preocuparme de nada más. ¿Viste el TikTok que hizo Sonia? No, de Liz. ¿No lo viste? ¿Cómo era? Buenísimo. Sí, pero ahora esta cosa ahí. Es buenísimo, tú. ¿Quién tiene más mufletas que? Buenísimo, tú. ¿Qué tal te has notado tú entrenando hoy? Yo me he notado muy bien, la verdad, preparando el elemento nuevo, así que poco a poco, a ver si puedo terminar de sacarlo y sorprender al mundo, tío. Como tiene que ser. En comparación a Río, tú y yo estamos bastante mejor gimnásticamente. Mucho más preparado, mucho más maduro y yo me lo tomo con... Yo estaba muy acelerado cuando en esa época. Sí. Me vino todo como muy, muy rápido, muy de golpe y ahora ya soy bastante más maduro y hago una gimnasia no tan de locura, sino un poco más inteligente. Chico ahí, ¿eh? Ahora que ya estamos clasificados para los juegos, ¿tú qué objetivo personal te pones? Pues la verdad que me gustaría exprimir mi gimnasia al máximo y ver hasta dónde consigo llegar, ¿sabes? Porque quién sabe, a lo mejor son mis últimos juegos. Sí, y me encantaría exprimir mi gimnasia al máximo y ver hasta dónde puedo llegar o cuál es mi límite a nivel internacional. Bueno, yo aparte de mi objetivo personal, me gustaría de conseguir una medalla, que sería ya la hostia, me gustaría que hubieran helados igual que habían en Río. Cabrón, que te comías cuatro en cada comida. Hombre, eso es una cosa, una exigencia que bueno, que tiene que estar allí, que debería... Yo tendré que controlarme también, porque me mola mucho el sushi. Como ponga el sushi en el comedor, la hemos liado. Pues bueno, pues ya está. Hay que controlar. Tú me controlas a mí, te controlas claro, a ti y está ahí para la dieta. Mi mejor momento yo creo que está por llegar, pero hasta ahora la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio y el nacimiento de mi hija todo la misma semana, la verdad que fue un shock para mi vida y algo muy bonito. Es una forma diferente de ver la vida. Yo no me puedo comparar con mis compañeros porque no tengo la misma vida que ellos. No tengo las mismas responsabilidades, no miro solo por mí. Yo todo lo que hago es para mi familia y por mi familia. Para que nosotros estemos bien, para que mis hijos tengan todo lo necesario. Todo mi esfuerzo va para eso. Ya lejos de querer conseguir medallas y todo eso, si las consigo, es para que mi familia esté bien. La forma más fácil y la que
estoy buscando y la que quiero conseguir es hacer la marca mínima que piden, que son 8.350 puntos. Y yo creo que es difícil, pero yo creo que se puede conseguir y es por lo que estamos trabajando día a día. Estás parando de manes 4.000 ya, ¿no? Sí. ¿Con qué toca Pértiga y Valles? Vale. Hacer un multilanzamiento, yo te acuerdo un poco de técnica para hacer fobias. Mi padre hacía atletismo, también hacía pruebas combinadas, entonces es un poco lo que he vivido en casa toda la vida. Quería ser como él, también quería ganar. No ganaba mucho, pero bueno, también ganaba de vez en cuando, entonces eso pues a mí me gustaba y también quería vivirlo. Yo he sido dos veces internacional, he tenido algunas medallas en campeonatos de España absoluto. Luego él creo que tiene también más calidad que yo, es más rápido que yo, es más coordinado que yo. Que la técnica la llevo bastante bien es porque la he sacado a él, que también era bastante técnico en todas las pruebas, y también tenemos los mismos defectos, ¿no? Vale, a ver, un millón. Agarra la medalla. Está millón. Y también es un poco, también soy cabezón, pero él es cabezón, cuando quiere conseguir una cosa le pone empeño. Bueno, esta vez, la isida, seguís más rápido, que estás parado un poquito ahí. Y después la ataca de alta y la cama de arriba que venga un poco más rápida. Bueno. Después ya corre entre valle y valle. Si es que está costando activar la valla, pero ve. Es de intentar seguir, que vas un poco más trompicón. ¿Vale? Y lo haces esta vez. La cama de la red y atacar de alto. Vale, vas a verte un poco la cama a izquierda. Entonces te quedas al centro. Pero la 3 me recta, no la estira un poco al globo. Sí, pero me seguida. Pero lo haces de mes esta vez. Estoy entrenando bien, estoy compitiendo bien también, estoy consiguiendo marcas. El año pasado hice marcas en casi todas las pruebas por individual. Le estoy poniendo mucho empeño, ¿no? Y sobre todo desde que era niño que he tenido paciencia, he tenido dedicación y he querido luchar por un objetivo. Y es esa presión la que yo me marco, ¿no? El querer estar allí, el querer hacer unos buenos Juegos Olímpicos, estar allí y disfrutarlo. Qué pena lo del Mundial, ¿no? Un año que estaba bé i això, i damunt de cara para Tokio un any estava molt bé per sumar punts per el tema del rànquing. Era una opció molt bona, perquè un Mundial, si quedaves bé i ells bé, pues sempre donava molts punts i en això i qualsevol pista a l'aire lliure, qualsevol competició o la de l'any passat ja estàvem assegurats yeah. En l'Olimpià. Però ara no era que seguir currant. Home, ara el bo que tenim que preparar més l'aire lliure més temps. Y pueden competir antes. Las autoridades han decidido cerrar la ciudad de Wuhan. Se paralizarán todos los medios de transporte públicos, incluido el ferry, se cerrarán las estaciones de tren y el aeropuerto. La OMS eleva a muy alto ese riesgo de propagación del nuevo coronavirus tras los casos detectados, sobre todo en Italia. También se pide renunciar a besarse, abrazarse y estrecharse la mano y mantener un metro de distancia mínimo entre las personas. L'Italia chiude tutte le scuole di ogni ordine e grado per i prossimi 10 giorni mentre combatte per contenere l'epidemia da coronavirus. El día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Bueno, la cuarentena la estoy pasando en casa de mis padres, en Alcoy. Estoy aquí pasando la cuarentena en mi caseta, donde así puedo hacer algún que otro ejercicio. Estoy pasando la cuarentena aquí en Tenerife. Porque al día siguiente de que decidieron cerrar los colegios en Madrid, decidí traer a mi mujer y a los dos niños aquí. Y decidí venirme a Alicante a pasarlo con la familia y a estar aquí en casa para pasarlo lo mejor posible. Y estamos aquí los dos confinados y es de esta forma como estoy pasando la cuarentena. A nosotros nos pilló de pleno esta crisis del coronavirus, ya que estábamos en Abu Dhabi preparando una Copa del Mundo, que iba a ser pues, un test previo para los Juegos. Antes de que se decretara el estado de alarma, estábamos entrenando en el CAR de Sierra Nevada. Tuvimos que salir pitando de allí en furgoneta. Ahora que ya hemos asumido que nuestra preparación se ha parado, que el trabajo que habíamos hecho pues, se tiene que pausar y tendremos que buscarlo en otro momento. Pues es una manera distinta a la que pensábamos que nunca íbamos a tener que preparar unos juegos así o que nunca íbamos a tener que estar en casa encerrados. El objetivo ahora mismo es perder la menor forma física posible. Y es a lo único que puedo aspirar aquí. Y ahora es cuando hay que tirar de cabeza, hay que estar preparados mentalmente y saber que las competiciones llegarán seguramente más tarde de lo que a nosotros nos gustaría, pero el entrenamiento es lo que depende de nosotros y eso no es negociable. Estamos entrenando en el salón del apartamento, hacemos lo que podemos. Mi mujer afortunadamente fue competidora hace muchos años y bueno, pues me aguanta los golpeadores. He comprado TRX, he comprado barra de dominadas, con garrafas, palo de la escoba y bueno, pues es un poco eso, adaptarnos a la situación. Entonces intento mantener aquí en casa pues, mis dos entrenamientos diarios, aunque sea un entrenamiento más físico, más en seco y pues limitado, ¿no? Tengo una colchoneta, un banco de zapatos que utilizo como banco de pesas y bueno, diferentes gomas con resistencia para, pues sí que intento simular la brazada, ¿no? Pues aquí esto es lo que va a ser en mi oficina en unos días. Aquí en este garaje, bueno, pues me tengo aquí la esterilla, unas pesitas, un balón. Y luego aquí para hacer fuerza, un balón medicinal. Y esto es lo que va a ser mi pista de atletismo. Esta recta, que será, tiene sobre unos 100 metros, 90, no llega. Y me da a mí que le voy a hacer unos cuantos largos. Y también entre unos pinos me he puesto una red donde hago multilanzamientos y hago como imitaciones a los lanzamientos, ¿no? A la jabalina, al peso y al disco. Ahora me toca rodar en la bici unos 40 o 50 minutos o una hora, lo que pueda. Todo dependerá de si Saúl se despierta antes de la siesta o no. Lo tengo ahí, controlado. Son garrafas de agua rellenas de hormigón. Mi marido tiene unas ideas increíbles, así que nada, tengo unos 40 kilos de más. Tengo bastantes gomas, aquí tengo una bolsa con pesos de 1 y 2 kilos, más mancuernas. Y también me falta una estructura para poder ponerme la barra en la espalda y bueno, hizo unos agujeros ahí en la pared y ya tengo mi estructura para entrenar con total seguridad. Y la verdad que lo que es la preparación física, la parte física, pues la estoy llevando al 95 o al 100%, está muy bien. ¿Ya está, verdad? No. ¡Baja! Puede que te pierdas un poco a nivel de preparación y te desanimes un poco porque piensas que siempre es lo mismo, pero gracias a este tipo de trabajo estoy mucho más enfocado y más distraído de cara a esta cuarentena tan larga que nos espera.
Para este periodo de confinamiento también había pensado algunas actividades para no aburrirme de esa manera, ¿no? Y bueno, pues he traído unos juegos de mesa, tenía unos parches para coser en una mochila que lo iba a llevar a un zapatero que me lo cosiera, pues he decidido que voy a aprender a coser y voy a coserlos yo uno a uno con calma. Bueno, al final celebré mi cumpleaños en la cuarentena, justo ha caído en estas fechas y la verdad que no me puedo quejar porque fue un cumpleaños tranquilo y dentro del ambiente familiar. Creo que no calificaría esta situación como la más exigente, sino como la más extraña. Es una situación muy rara para todos, que nunca habíamos vivido. Y como he dicho siempre, al final nosotros somos deportistas, lo único que hacemos es entrenar. Y eso hay que quitarle también trascendencia al deporte y dársela, pues es un buen momento para dársela a otras profesiones que muchas veces están en la sombra. El Comité Olímpico Internacional y el gobierno japonés han decidido hoy aplazar los Juegos que debían arrancar el próximo mes de julio en Tokio. La cita se pospone para el próximo año. Al final es lo que todos los deportistas y federaciones estábamos pidiendo porque, claro, íbamos a acudir, en caso de haber sido este año, no estamos entrenando lo que deberíamos, iba a haber desigualdad de condiciones, ¿no?, de preparación física. Con lo cual el aplazamiento pues creo que está dentro de lo que debía pasar, es coherente, es lo más seguro, lo más sensato. Se agradece mucho tener una noticia de cualquier tipo, puesto que toda la incertidumbre que teníamos pues no era nada agradable. Y es lo mejor que han podido hacer para que los deportistas se preparen tranquilamente y no estemos sufriendo estrés innecesario. Ahora a esperar a que pase todo esto lo antes posible y bueno, pues luego, después de la cuarentena, a intentar coger la forma lo antes posible. Sí que es verdad que es una pena porque todos teníamos muchísimas ganas de acabar esta temporada olímpica que habíamos empezado con tanta ilusión. Al final es complicado en este estado poder preparar deportivamente algo tan importante, algo que es una competición que es cada 4 años. Y seguramente no hubiera hecho justicia a lo que se merecen los Juegos. Y claro, ahora pues tengo un nuevo año para un año más para intentar conseguir la marca, que es el objetivo. Son días difíciles que han aplazado nuestro gran sueño de todo deportista, pero hay que tener presente esto, que al final esto lo hacemos porque nos gusta. Ahora tenemos un año más para estar a tope, para darlo todo, y cuando llegarán y estaremos a tope y ya está. Pero bueno, seguimos igual de motivadas, queremos participar, darlo todo y representar a España, con lo cual que sea cuando sea. Y eso, porque al final no simplemente es una competición, sino es una fiesta, ¿no?, del deporte, entonces hay que celebrarla en las mejores condiciones. Este sábado, millones de españoles han podido salir de nuevo a la calle. Tras 7 semanas de confinamiento, prácticamente encerrados en sus hogares, los españoles han podido de nuevo pasear y hacer deporte al aire libre. ¿Cómo ha ido la cosa? Pues bien, aquí estamos otra vez, de nuevo. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? No, muchas agujetas. Parece que hemos estado haciendo un montón de historias, un montón de entrenos en casa, haciendo todas las trampas que se podía y aún así llegas aquí y muy mal, muy mal. La verdad que ya está pasando esto, ya me he vuelto aquí a la pista, así que poco a poco, pasándola a la agujeta y... Poco a poco. ¿Crees que todo esto va a estar otra vez o se va ya a acabar para siempre? Yo creo que yo personalmente no quiero volver a meterme en casa. Soy mucho de estar en la calle. Yo sí que creo que
¿Has ganado un poco de, pues, saber ser más paciente, más, no sé, valorar un poco más lo que tienes, ¿no? Llegas aquí y tienes ganas de darlo todo entrenando, cosa que no has podido hacer en estos meses. Sí, pero tú duras 3 días hasta que la bujeta te gana la cabeza. Hasta que te mueve las patas. Llegas aquí, pegas tres zancadas y dices, venga. No quería ir a casa, pero voy a tener que ir ahora mismo, o sea que... Sí, pero bueno, que para empezar con esa motivación está muy bien. Luego ya, que a la semana se te vaya, pues eso ya... Pensar mucho en el año que viene, el objetivo que sigue estando ahí en Tokio. Pero claro, yo que soy mucho de ir a corto plazo, el no tener ninguna competición ni ningún objetivo así cercano va a ser difícil. Pero bueno, lo bueno es que iremos poco a poco y también disfrutar un poco del verano, que no todo sea entrenar. Y mantener un poco la forma, bueno, ir cogiéndola. Tenemos un año más para prepararlo, tenemos que verlo así. Y el que mejor se adapte a este tipo de cambio va a ser el que creo que saldrá beneficiado de ello. Da igual que se retrase un año, porque el objetivo sigue siendo el mismo. Es un break y es como un para, respira, que esto vuelve a empezar. Nosotros normalmente vamos a 200 por hora, no paramos. Hay muchísimas cosas que mejorar y nos ha servido, pues, para enfocarnos a una manera distinta de entrenar. Soy una persona muy cuadriculada, me gusta tenerlo todo controlado y esta situación, pues, se salía de mis esquemas y de los de todo el mundo y me ha obligado a desarrollar esta capacidad de adaptación a unas nuevas situaciones que puedo utilizar luego en un futuro para cualquier imprevisto o situación que me encuentre. El objetivo está muy lejos, entonces, bueno, estoy intentando tomármelo todo con relativa, ¿no?, importancia. Esta calma que he aprendido, pues intentar aplicarla luego dentro del campo en situaciones estresantes, ¿no? Creo que el ser humano realmente a veces nos pensamos que somos más de lo que somos, ¿no? A veces pensamos que lo podemos todo y luego te das cuenta que un bichito muy pequeño te puede hacer más pequeño a ti, ¿no? Pues yo he hablado con Benja hace un momento para ir a Madrid ya, y así en un par de semanas ya estoy ahí. Que ya es mucho tiempo aquí metido, ¿eh? Que está muy bien el sitio este, pero al final quiero mi casa. Y bueno, quien quiera venir, pues estaremos aquí. Han abierto el CAR solo para ti, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Además estaba ahí primero en la fila cuando llegaba. ¡Hombre! Pues nada, Ryder, tío. Me alegro de hablar contigo. Igualmente, tío. Que vaya bien por ahí, ¿vale? Sí, te voy contando, ¿vale? Vale, tío, un abrazo. Un abrazo, brother. Es mucho más importante que se cure la sociedad, ¿no? Por así decirlo, que mi sueño propio. Yo no puedo ser tan egoísta. Gambar toa, proyecto starto sase. Donna konnan ni saishite mo sore o kansei suru made akiramenai toyu kechii no koto desu. En la vida lo primero que hay que hacer es dar para después poder recibir. Vosotros habéis dado mucho las gracias y todo eso, pero es más bonito
dar que recibir. Un placer y un honor dirigirme a vosotros en estos momentos, reitero, especiales, pero que sin ninguna duda nos unen más a todos.